Estamos en la puerta de nuestro apartamento, ¿Alojamiento? sí, en nuestro alojamiento. Esto es un casco antiguo, está bajo el Parque de la Hereta, donde está también el castillo que hay aquí en Alicante, en el Peñón. Este barrio es muy tranquilo y bueno, por eso no estamos sí, da cosa, levantando mucho la voz. Da cosa hablar alto, aunque los que estén aquí ya estén acostumbrados un poco a... Sí. Pues estar en la terraza de algún bar y tal, sí. Y hablar más alto, pero nosotros estamos como en sintonía con el silencio que hay. Así y que... vamos para allá. Sí. Bueno, y como podéis, ¿quién es ahora? Venga, te abro, va. Joder, menos mal, me empezaba a preocupar. Imaginábamos que nos iba a gustar, pero es que ha superado nuestras expectativas. La cueva es básicamente la habitación donde duermes. Es como, es un apartamento que la gracia de la cueva es que además conforme, es inmensa la habitación. Conforme te vas metiendo, exactamente, conforme te vas metiendo, pues ya acabas en la cueva. Que bueno, no sé si lo estaréis escuchando, pero tenemos por ahí como una especie de radiadores, porque ya sabéis que en las cuevas hay mucha humedad, entonces el anfitrión nos ha dicho que tengamos esos radiadores enchufados mientras no estamos en la cueva y luego ya a la hora de dormir y tal, obviamente es molesto ese ruido, entonces los podemos apagar, que no hay ningún problema. Nos ha recomendado que tengamos todas las puertas abiertas, igual que las cortinas, nos recomienda tenerlas corridas, y la puerta tiene como una pequeña ventanita que ahora la veréis, que la podemos mantener abierta mientras no estamos y así toda la cueva se ventila. También hemos visto por ahí que tenemos inciensos y todo para el olor, pero realmente no hay ningún tipo de olor así molesto. Cuando tú vienes a una cueva, claro, pues ya sabes, si fuese cartón, que está, la cueva está hecha con cartón, pues no notarías gracia. Esa humedad. Pero es una cueva, luego os lo enseñamos porque es la pared de la cueva, el techo de la cueva es puro, está en un peñón, ¿sabes? Obviamente sabes que no vas a venir a un hotel de 5 estrellas y claro, que no vas a encontrar ahí. De hecho, hay en algunos muebles que por mucho que se limpien, puedes notar un poquito la tierra que se va cayendo de la cueva, pero que eso no es... Es totalmente normal. De hecho, si esas cosas molestan, pues obviamente no vas a decir, bueno, pues me voy a una cueva a hospedar. Exacto, o sea, si tú buscas una cueva, o sea, nosotros vimos la cueva. Si tú buscas una cueva, no llegas a decir... Claro, no esperas... Claro, quiero una cueva que esté plastificada y que no caiga absolutamente... Siempre vas a encontrar cosas que obviamente no encontrarías en un hotel. Vamos a enseñar ya la cueva. Os vamos a enseñar también lo que os hemos comentado de los radiadores esos. Y nada, vamos allá. Esto es la puertecita que os hemos dicho que sirve para ventilar. Obviamente, ahora la vamos a tener cerrada, pero cuando nos vayamos nos ha dicho el anfitrión que la podemos tener abierta sin problemas para que el aire vaya fluyendo por la estancia. Que fluya. Algo que me ha gustado mucho, porque yo soy muy fan, son los juegos de mesa, que tenemos juegos de mesa. Tenemos wifi, nos ha dado la contraseña del anfitrión, pero claro, el wifi allí en la cueva... como que no. Entonces esta es la zona en la que sí que podemos utilizar el wifi. Ahí tenemos también una tele que es pequeñita, pero oye, ¿para qué queremos más? Si es que yo encima la tele no la veo ni en casa, ¿sabes? Luego este sofá, que es muy bonito. Aquí tenemos una mesita. Esto también lo podemos correr luego ya por la noche cuando vayamos a dormir. Aquí tenemos en esta pequeña habitación pues ahí está la escoba, el mocho, tenemos un para la basura. ¿Y qué más? ¿Qué más? Luego tenemos aquí la cocina, que está muy bien. Y tenemos aquí, pues, sartenes y cazos y tal, por si queremos comprar algo en un supermercado y hacernos aquí lo que sea. Luego esto es la neverita, que está muy bien, porque ¿para qué quieren más, sabes? Aquí la pila, también tenemos cubiertos, tenemos ahí una tostadora. Aquí la mesa para, pues, comer. Y aquí tenemos el baño, que es pequeñito, pero está muy cuco. Y como veis, pues también hay toallas, el anfitrión nos ha puesto también champú. Venimos por aquí.
no puedo. Y ya, pues, como veis, toda la zona ya de la cueva. Algo que también nos ha gustado, que ha sido un detallazo, es que ahí abajo tenemos libros, están en inglés, pero bueno, si sabes inglés, pues está muy bien. El plan de hoy es básicamente, nada, salir, ver mundo. No nos vamos a quedar aquí en la cueva. Es buen chiste. Creemos que es algo increíble, es algo muy único. No hemos visto algo así en ningún otro sitio. Vale la pena venir y probarlo. Tanto en el blog como en YouTube, en el canal, os dejaremos el alojamiento en Airbnb por si queréis hospedaros aquí. Está en Alicante, en el casco antiguo, y está muy cerca de la playa y también muy cerca de la zona del centro comercial. También hay muchos restaurantes que vais a ver en el blog y en otros vídeos. Así que está muy bien ubicado. De hecho, hay parques, museos, tiendas, hay de todo. Sí, está hay... muy bien situado. Y luego encima, en esta calle, antes hemos desayunado, almorzado ahí, un bar cafetería, que es súper barato. Nos ha costado un cortado, un café con leche y dos tostadas, 3,60. Es de lo... sí. 3,60. Increíble. Está increíble. Muy bien. Vamos a dormir aquí, vamos a hacer una review de la primera noche que pasemos aquí y os contaremos toda la experiencia, si hay mucho silencio, si los radiadores puestos, qué tal se duerme con la humedad, que tampoco notamos que haya tanta, y básicamente os contaremos esa experiencia. Sí, de hecho el anfitrión nos había dicho que la calle es muy tranquila, así que suponemos que a nivel de ruido y tal no vamos a tener ningún claro. problema. Y encima con el toque de queda menos. Exactamente. ¡Vamos allá! Ya hemos pasado aquí la primera noche. Tuvimos que poner una estufa que nos dejó el anfitrión ayer, una estufa pequeñita, porque hacía un poco de frío por la humedad. Pero teníamos ahí también una manta que es enorme y muy calentita y tal, pues no hemos tenido ningún problema. La estufa la pusimos al lado de la cama porque el anfitrión también nos dijo que no había problema en tenerla toda la noche encendida. Pensábamos que a lo mejor que podrían haber bichillos porque dejamos abierto todo el día la ventana para que se airease. Y no, nada. Sobre todo nos preocupaban los mosquitos. Sí, pero todo... Pero la verdad es que ni uno, y encima muy tranquilo también porque ni un ruido. Dormir en una cueva pues lleva eso, que hay humedad, incluso aunque se acerque el verano puede hacer un poquito de frío. El conjunto de la humedad, el conjunto de que está en un lugar muy aislado del calor que pueda... dar el sol y tal, pues claro, hace que sea pues un lugar fresquito, como casi todas las cuevas. Esta es nuestra experiencia, creo que ha estado muy bien. Bueno, y aún nos queda otra noche, pero entre lo cómoda que era la cama, el silencio que había, y dentro de la cueva estás como muy... como aislado, es sí. Una burbuja totalmente. Y además luego el tema de la ventilación y tal, como la puerta podemos dejar una rendija abierta, pues no hemos notado tampoco problema con eso. Para dormir en una cueva recomendamos airear un poco. Claro. Poneros, si eso, una estufa, como nosotros hemos hecho, por si hace mucho frío. Si hay humedad, pues como nos dio el anfitrión de esta cueva, que es poner donde aparece la humedad y eso, airearlo un poco con un sí. ventilador y con un deshumidificador y todo eso para que desaparezca. Nosotros vamos a desayunar porque estamos muertos de hambre. Sí. Esta es nuestra experiencia. Esperamos que os haya gustado mucho y que nos apoyéis en este vídeo y tal, y que os paséis por el siguiente. Exacto. Vale. Chao. Chao. Bueno, pues para que veáis que aquí tenemos una cocina totalmente funcional, ahí estamos haciendo la cena.